En la región Brunca, la afectación en los servicios brindados a los usuarios desde el primer nivel hasta el servicio en hospitales está siendo muy afectado por el movimiento de huelga, según datos suministrados por la Caja Costarricense Seguro Social, en lo referente a citas médicas de las 12.418 agendadas en el expediente digital único en salud. Se logró dar consulta a 4.372 personas, es decir, solo la tercera parte se atendió. En lo que respecta a las cirugías, de las 244 previstas se realizaron 52. En el Hospital Tomás Casas de Ciudad Cortés se suspendió el 100% de las cirugías programadas, es decir, 15, y únicamente se realizaron 3 cirugías de emergencias el 11 de agosto. En el Hospital Escalante Pradilla de Pérez León se efectuaron 36 operaciones de 180 programadas. En el Hospital de Ciudad Neily se operó a 7 personas de las 12 previstas. Para el Hospital de San Vito se realizaron 2 de 20 previstas y en el Hospital Manuel Mora Valverde de Golfito se llevaron a cabo 4 operaciones de 14. Luis Carlos Vega, director regional de la región Brunca, informa que la mañana de este lunes 12 de agosto, de los 71 EBAIS de la región, 47 están cerrados y en 24 se está prestando la atención a los usuarios. Las autoridades institucionales reiteran el llamado a los usuarios con las citas programadas para que asistan al establecimiento de salud correspondiente.